Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. En esta ocasión nuestro programa es grabado. Saludo con mucho afecto a las personas que nos acompañan en este panel. No, panel, 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 panel. Panel, no, nada tiene que ver con un conjunto de panelas, no. No, 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 no. Pero debe venir de lo mismo, a lo mejor, ¿no? Paño, sí. De paño. Porque también ese tipo de queso, y en algunas partes le llaman panela al queso, piloncillo, al piloncillo también, sí. Se colocaba en paneles, en claro, lugares en para lugares, secarlos, para escurrirlos, para sobre escurrir. Todo. Bueno, pues o para, aquí, como decían también antiguamente, Juanita, decían estilarlos. ¿Estilarlos? Estilarlos, sí. ¿O estivar? No, pero estilar para que se escurriera un poco del zumo, bueno, de algo, sí, o en este caso... Sí, sí. Sí. Bueno, pero no me interrumpas porque yo estaba yo presentando al público. Y entonces, bueno, en fin. Mucho gusto para saludar a usted, con mucho gusto. Juanita Robles, ¿cómo está, Juanita? ¿Tal? Mucho bien, gusto. Gracias. Daniel Méndez Vivanco, mucho gusto. No, Clemente Landa, Manuel Munguía. Hola, ¿qué tal? Hola, me interrumpió de una manera brutal, pero en fin, como suele acontecer. Pero saludo con mucho afecto a don Jaime Cuevas, con su libro Antiguas Familias Naulinqueñas, y así es que un llamado para que Naulinco estén pendientes de nuestro programa. Gracias, don Jaime, que está por aquí. Gracias. Y les decimos ahora que nuestro programa, esta noble emisión de Canal 4 Más, está grabada con anterioridad, se dice, ¿no? Sí. Pregrabada, así se dice. Sí, sí, no, sí. Pregrabada. Bueno, como ustedes quieran, pero entonces les agradecemos sus llamados telefónicos y les sugerimos que sean tan amables en guardarlos para la semana próxima, pero eso no quiere decir que no tengamos ya aquí un buen arsenal de llamadas que ya llegaron y que no hemos tenido la posibilidad de darles curso. No nos da tiempo. O darles cuello no. Eso, no, eso sería política. ¿Qué cuentas de novedades? Bueno, preguntó la profesora Josefina Espinosa Ramírez, de aquí de la ciudad de Xalapa, Veracruz. ¿El otro día? ¿El sí. otro día? No, el otro es en todo el mundo. Aquí en nuestra región es el otro día. Sí, que esto y que el otro. Que esto y que lo, no, no, es que lo otro, sí, el otro. Se hace una elisión. ¿No es diptongo? No, elisión quiere decir suprimir uno de los sonidos, y cuando lo escribes se pone un apóstrofo. Ah, bueno, bueno. No apóstrofe. Pues no, ¿por qué no? Porque apóstrofo es el signo este que va como una pequeña coma entre dos letras que perdieron una entre medio, diríamos. No, en español también. Y apóstrofe es aquella figura de retórica mediante la cual el orador toma la palabra y se dirige especialmente en contra de alguien. Quosquem tandem abutere Catilina, paciencia nuestra, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Ese es un apóstrofe. Y el otro es apóstrofo. No, ahí hay un proverbio muy raro. Quosquem tandem. Quosque ¿hasta tandem, cuándo? Catilina. Sí, eso es lo que me enseñaba Basilio, y a veces te hubiera enseñado a ti todas esas cosas bonitas. Pues el otro día preguntó la profesora Josefina Espinosa que si está menuplicada la palabra o decir la calor. Sí. Más ahorita en esta época, ¿no? Es común de dos, así nos enseñaban antiguamente. Común de dos. Común de dos. Eso no tiene nada que ver con la homosexualidad, ¿verdad? No. No nos proyectemos, pues. No vemos cosas. Es el caso de, con algún matiz diferente, la radio y el radio. El radio es el aparato que reproduce las emisiones de radio. Y la radio es bien la estación de radio o la radiodifusión. La mar y el mar también. El calor y la calor son todavía correctos. Aunque también me parece que se el juez refiere, y la juez, perdón. Sí, también. Se refiere más a expresiones populares, coloquiales, de la manera de hablar. Por ejemplo, decir el dinero o los dineros. Sí. Hay muchas personas que yo he oído que critican a aquellas, principalmente los grandes, cuando dicen los dineros del pueblo, ¿no? Pero no son más aquí, que... No son más, perdón, Juanita. Aquí era para cambiar el artículo que lleva y que indica si es femenino o masculino, que en muchos casos sí se puede, no hay objeción en utilizarlo. El artista, la artista. Uh-huh. Entonces ahí hay necesidad de utilizarlo, como quien dice, trátese de señor o de señora, sí, de hombre o mujer. Ajá. Y ahora que decías de los dineros que se suele decir en algunas partes así, se llaman idiotismos del lenguaje. Sí. Idios quiere decir propio, no quiere decir tonto, como muchos creen. Entonces, las formas muy propias de usar en cierta región
el idioma son idiotismos. Sí. Por ejemplo, en alguna ocasión han preguntado que por qué decimos buenas tardes. En lugar de decir buenas tardes. O buenas noches. Porque se quedó precisamente como un idiotismo, pero es válido para quienes ya lo acostumbramos así. Es como cuando nos referimos a lo que comimos hoy. ¿Qué comiste hoy? Fíjate, arroz en singular. Y sin embargo, dices frijoles en plural. Nadie te dice comí frijol. Nadie. Comí frijoles. Se queda porque el uso lo... Es el genio, el genio del lenguaje decía... Sí. Arrigo decía Cohen. Que es el genio del idioma precisamente el que se va imponiendo ahí. Pero, por ejemplo, aquí hay locutores que piensan que decir buena tarde les da una característica de superioridad porque están modificando el lenguaje y están siendo más precisos. Ese es un foxismo. Y se llama... Figura literaria que consiste en decir imbecilidades para impactar al público. Hay que apuntar. Y en lingüística se llama ultracorrección. Ultracorrección. Que se define igual que como tú dijiste. Sí, claro. Fox, cuando inventó a decir eso, ciertamente utilizando un adverbio, sí, adverbio de la Iglesia Católica, para decir algo incómodo posiblemente, es decir, hay tal certitud en esto que a pesar de lo que extrañe, de que sea una aseveración difícil de concebir o de aceptar, así es, porque hay certitud en esto. Y entonces era para reforzar la mentira que iba a decir a continuación. Y cuando decía mexicanos, mexicanas, eso decía, mexicanos, ¿verdad? Mexicanos y mexicanas. Como si fuésemos tan idiotas de no saber que cuando está hablando alguien desde el poder para todos. Sí, que también el genio del idioma ha establecido que ese tipo de plurales, cuando se usan en masculino, precisamente se refieren a las dos opciones. Claro. Entonces no hay necesidad. O en femenino también. Sí. Por ejemplo, había preguntado a alguien hace tiempo también si era correcto decir estilista o estilisto. Es correcto. Sin embargo, como dice don Jorge, cuando nosotros nos referimos a los estilistas o las estilistas, lo dejamos de la misma manera porque estamos incluyendo a todo mundo que está en ese tipo de trabajo, en esa actividad. Cuando decimos los ciudadanos, no es necesario para que salga un político y diga los ciudadanos, las ciudadanas. Es una manera pues sangrona de tratar de hablar. En lugar de decir ahora los dineros del pueblo, los políticos dicen el recurso. También es una manera tonta tratar de darle un sentido diferente, ¿no?, a cómo hablamos normalmente. No, es decir, sí es diferente, buscado expresamente, y buscado expresamente para... Hay una lucha en nuestra vida social de aquel que tiene una preparación sólida y de aquellos que no. Digamos que el mundo está dividido, nuestro mundo, nuestra manera de pensar, digo... El ambiente en el cual nos desarrollamos en la actualidad, en el México presente, uh-huh, es de nacos y superiores. Nosotros pertenecemos a los nacos, pero alguien se cree superior cuando le dices, oye, hay tomates, no los manejamos. Ahí él está sintiéndose superior al otro, porque está diciendo, oye, avísale al patrón que ya llegué. Dice, yo se lo comento. Ay, no está en el genio del idioma el hablar así. Sin embargo, de oficinas, academias, patito, véase en Jalapa. Dependientes de supermercados. Sí, dependientes de supermercados, pero desde luego, todos aquellos que quieren ser o que necesitan para vender, buscar... características de superioridad hacen recurso al lenguaje. Pero también manejan un pseudo criterio utilitarista, don Jorge. Ese era el que utilizaba Fox, por ejemplo, cuando hacía la diferencia supuestamente entre chiquillos y chiquillas o con ese hablar coloquial. Ellos y sus asesores, sobre todo, manejaban un pseudo criterio utilitarista que no se tenía que hablar con cuestiones rebuscadas o con academicismos, usaban ese término, ¿no?, que los academicismos no valían en el criterio utilitarista, y eso es un error garrafal. Eso es, muy bien. Bueno. Don Jorge, y la señora Ernestina Abad, de aquí de Jalapa, pregunta si podemos comentar algo sobre el libro
caballo de Troya de J.J. Benítez. Bueno, en los datos que yo tengo, se refiere a una serie de libros que salieron, iban hasta el sexto número, pero hasta donde yo tengo la información, el autor, que se llama Juan José Benítez, periodista español, nacido en Pamplona, ya va en su edición octava. Sí. Y la octava, creo que se refiere a cuestiones de la relación de Jesús en su peregrinar en el Jordán. Y creo que también está preparando la novena. Bueno, la característica de estos libros, este periodista se especializó en lo que es el fenómeno ovni, en cuestiones parapsicológicas, y ya luego empezó a enlazarse con la vida de Jesucristo, sobre todo cuando tuvo contacto con operaciones militares norteamericanas en 1973, que se llevaron a cabo en Israel. Ahí creo que habló con un teniente coronel, y este teniente coronel le fue proporcionando información sobre la vida de Jesucristo, que según él, como lo escribe en su obra, los hizo remontarse de manera parapsicológica hasta el año 30 para revisar, para analizar, para estudiar la vida de Jesús. Y allí empezó a filtrarse información que dice Benítez, que es una información que se ha manejado como secreto de Estado. ¿Qué cosas vamos a apreciar en estos libros? Pues vamos a apreciar, por ejemplo, que la Virgen María era una luchadora social ya desde aquellos tiempos por los derechos, insisto, sociales, que hoy se le consideraría nacionalista, que la Virgen María estuvo todo el tiempo cercana al trabajo de los apóstoles, que en la última cena Jesús dijo más palabras, dio más información que la Biblia no lo ha mencionado, que los evangelios canónicos mucho menos, también que a Jesús le gustaba mucho la música y dibujar, que pasaron 2 años cuando era pequeño viviendo con José y María en Alejandría, uh-huh, y que allí obtuvo información de tipo esotérica o de doctrina secreta. Que pues el libro de J.J. Benítez, para muchos está considerado más como una obra de ciencia ficción que una obra de relación histórica, claro, de una investigación histórica. Sí. Él, me parece que no lo ha desmentido, ha tenido mucho éxito en nuestro país, principalmente entre la juventud, que gusta de este tipo de lectura de ciencia ficción, de una revisión diferente de la historia, y sin embargo es un libro que... Pero se la cree. Ah, sí, claro. Eso, y lo malo es que mucha gente se la cree también, sí, es lo peor. Es decir, mandar una nave de nuestro tiempo que llegue el túnel del tiempo, que uh-huh, llegue a la época de Jesucristo, que esté la nave, que haya, que esté en un rastrojo, que la oculten ahí, uh-huh, y se vaya uno o dos, no me acuerdo, así es, que, a vivir con Cristo y a darse, sí, cuenta de la última cena, y ahí está todo. Pero tuve el gusto de entrevistarlo y entonces me di cuenta que para él era una fantasía con visos de realidad, ¿me entiendes? Era, sí, sí, recuerdo eso. Sí, digo, no, pues imagínate una... Ahora, dice cosas muy interesantes porque narra cuánto valía un denario, de qué estaba hecho el pan, sí, a qué sabía el vino, sí, de aquella época. En eso sí se ve que hay una investigación. Y yo después le decía a otro Jiménez, al padre, Benítez es ese, a Manuel Jiménez, le digo, oye, pero decir eso de que cómo estaba hecho el pan, de que el vino sabía tanto, de cuánto... Dice, pero eso lo puedes encontrar investigando en cualquier lugar. Además, usted, don Jorge, es pionero en las entrevistas sobre el fenómeno ovni y las cuestiones, sí, parapsicológicas. Con el padre González, ¿te acuerdas? Y con Salvador Freicedo. Ay, con también. Freicedo también, uff. Sí, y dos datos más, este contacto que sostiene con los militares es en el año de 1973, y también habla en sus libros de la posición machista de Pedro Apóstol, de cómo marginaba a María Magdalena, que era una gente cercana a Jesús. Todo eso va tratándose en estas obras que son seriadas. El libro que, yo digo, se toma como ciencia ficción y se ubicó bien desde el principio que salió, a mí siempre, lo platicaba con unos maestros, siempre me ha llamado la atención que si el Código Da Vinci
hubiera utilizado o fuera ubicado dentro del mismo, no hubiera tenido tantos enemigos en la Iglesia Católica. Porque, así como hace algunas aseveraciones Benítez en su libro, que son dignas de ir revisando o a lo mejor las basa en alguna información histórica que él tiene, Dan Brown, que es el autor del libro del Código da Vinci, muchas personas se la creyeron ya, la visión de Dan Brown. No por los ovnis, sino por una visión esotérica, sino porque piensan que verdaderamente es un investigador de la historia, pero en lugar obra, de tomarlo como una novela. Obra de Dan Brown que ya fue criticada seriamente por el maestro Ernesto de la Peña, a donde sostiene que precisamente una de las características en el cual se fundamenta para criticarlo es tan solo en la forma de redactar. Y ahí Ernesto de la Peña dice que esos capítulos pequeños que aparecen en esa obra demuestra precisamente que es un sentido utilitarista al que se está acostumbrando ahora a manejar a nivel literario. Y hacer en serie una obra como esa no es más que el afán de vender y vender, como Harry Potter, digamos. Así es, sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro comentario por ahí? Sí, preguntó también el señor José Luis Guzmán López el significado de la palabra Pléyades. Uh-huh. ¿Es una Pléyade de qué? No, bueno, Pléyades son un grupo de estrellas, precisamente, ¿no? Los antiguos griegos consideraban que eran 7 estrellas, actualmente dentro de un grupo astronómico, actualmente llegan a ver hasta 12, han visto algunos científicos, y era para designar a los 7 sabios antiguos, ¿no? Que también existían en Grecia. Actualmente la Pléyade es para designar a un grupo de personas muy destacadas, principalmente en el ámbito de las letras, de la escritura, quizás hasta de la poesía. Del arte en general también. Y se le puede decir, lamentablemente ya se ha aplicado a decirle Pléyade a muchas cosas. Lo contrario, ¿no? Que se llama sino quién. Decirle lo contrario. Ah, una ironía o un... Sí, irónicamente. A veces sí. También se usa en sentido irónico. Lo puedo decir, en el PRD, en estas elecciones internas, hubo una Pléyade de que ahí pones el término que quieras, ¿no? Que le quieres poner ahí. Que le quieres poner. ¿Y la señora... ¿Eso no es sinonimia? ¿No, sinedo qué? No, es una ironía, puede ser. Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Una paradoja, quizás, en algún sentido. Sí. ¿Y se acuerdan que la señora Villegas de Jalapa también nos preguntaba hace unos días sobre, y que habláramos sobre Monsiváis, pero ella nos hacía una pregunta específica, que si podíamos recomendar un libro en el cual se hablara sobre Monsiváis? Entonces yo tengo un dato en el cual la señora Villegas, si tiene pluma y cuaderno ahí a la mano, ojalá pueda tomar nota. El libro es El arte de la ironía. Carlos Monsiváis es el subtítulo, ante la crítica, los autores Moraña Mabel y Sánchez Prado Ignacio. Es una compilación y se caracteriza porque viene siendo una reunión de ensayos en torno a la obra y vida de Carlos Monsiváis. La edición es la primera y la casa editorial están ahí unidas, la editorial ERA y la Universidad Nacional Autónoma de México. Está bien. Pues es lo único que se le da a Monsiváis, ¿verdad? Digo decir, todas las declaraciones más contundentes de Monsiváis son por el ámbito de la línea de la ironía, ¿verdad? Sí. Sí, eso se me da, dice él mismo. Las columnas que ha escrito por mi madre bohemia, sí, por ejemplo. Para que usted entienda, tiene muy mala leche, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene, es decir, él no puede hablar... ¿En serio? Es muy en serio, pero no con un lenguaje directo, digamos. Sí. Que luego por eso la gente no lo capta. Ah, no, pues se van con la finta de lo que dice, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, y también el señor Juan Santiago Contreras, de la ciudad de Veracruz, le pregunta al señor Saldaña si tiene algún comentario sobre la nueva ley en el Distrito Federal que castiga a los hombres que ven de manera lujuriosa a las damas con minifalda o escote profundo. Sí, que los quemen en leña verde. Sí, es impensable, ¿no? Esa que es una idea del PAN, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Debe de ser. No, hubo opiniones en favor de ella en todos los partidos.
pero recuerdo una fotografía, la viste alguna vez, en la entrada del periódico Ovaciones, en una colección de fotos, pero había una donde pasaba una mujer muy bella, joven, enfrente de un montón de taxistas quizás, sí, y están todos mirándola así, sí, estos serían criminales, ¿no? Pero claro, también me parece que Jorge Pasquel o alguien así en la época de Miguel Alemán fue a una corrida de toros en España y la fotografía causó escándalo en México, la publicó la revista Todo o la revista Hoy, ¿no te acuerdas que había esas revistas? Sí, sí, sí. Era en aquella época en que ver a una mujer, verle las partes que ella misma estaba enseñando, ahí más bien habría un hecho, en el sentido estricto de la palabra, de complicidad para el pecado, religiosamente hablando. Habida cuenta de que, como decía mi queridísimo doctor José Cuelli, el psiquiatra, para que haya café con leche, tiene que haber café y leche. Un individuo, un caballero, como somos todos nosotros, evidentemente, no tiene ninguna mirada pecaminosa a donde no hay motivo para que la haya. Si en el caso de que hay una mirada así, entonces ya es, como tú decías, un común de dos. Es una actividad que tiene tanto quien la enseña como quien la recibe. En todo caso, es menos de culpar un hombre que lleno de ingenuidad natural y espíritu noble y grande, se deja penetrar, digamos, por aquella insinuación. La culpabilidad iría más bien a quien insinúa. Volvemos al génesis. Jorge, parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Quién pone el ombligo abierto? ¿Quién pone la falda ajustada o alta más arriba de la rodilla? ¿Quién se lo pone? Pero no lo hacen para invitar a la mirada. No, ni mucho menos, ni quien las impute. Ni la patita se contonea para vender algo, ¿no? No, así camina la patita. No, no, no. Se ejercita, quizás. Por naturaleza. Es biología. Sí. Bueno, acepto mi culpabilidad. No, don Jorge, yo quería abundar en dirección de que realmente hay intención de parte y parte, pero se da un fenómeno muy curioso, por ejemplo, con las estatuas desnudas. ¿A quién le llama la atención sus órganos genitales o cosas así? Pues se ve la estatua nada más y ya, y se aprecia si está en mármol o cosas así, es esa belleza en general. Lo mismo se puede decir de un doctor que te esté examinando y que digas, ay, claro, me vio lujuriosamente, doctor. Pero no, ¿sabes una cosa bonita? En ocasiones prevalece es el dato de la voluptuosidad corporal que el otro. En la entrada, casi en la entrada de Villahermosa, Tabasco, hay un monumento dedicado a Sánchez Magallanes y nadie dice, voy por el monumento de Sánchez Magallanes. Dicen, estoy frente al monumento de la Chichona. Claro, porque hay una mujer exuberante, claro, ahí, claro, claro, y eso quiere decir exuberante precisamente, exubere, la ubre crecida, fíjate nada más. Entonces no dicen monumento a Sánchez Magallanes. Aquí en Jalapa, en Ávila Caballo, Ávila Camacho, hay una estatua de la madre que está toda mal. Sí, que está toda idem. Está toda ahí. Don Jorge, y cuando nos preguntaban, ¿se acuerdan que nos preguntaban sobre cómo habían muerto Martín Lutero y Juan Calvino? Tengo estos datos. Juan Calvino nunca gozó de buena salud, ya que padecía de asma y constantes catarros. Murió el 27 de mayo de 1564, siendo enterrado en una sepultura anónima en Ginebra. En Ginebra. Y con relación a ahí está la venganza. Permíteme un segundo. Sí, ya que estás ahí, dime por favor, ¿qué debo entender por el calvinismo? El calvinismo al inicio, y se ve y se puede apreciar en la biografía de Calvino, tuvo una identificación muy fuerte con el luteranismo. ¿Cuándo va a darse la...? ¿Calvino era cura? Estudió también la carrera de leyes, no era cura, no, pero fue protegido por obispos católicos y eso le permitió tener... pues una familiaridad con el ambiente religioso. El calvinismo se va a caracterizar
porque va a ir quitando algunos sacramentos, otros los va a dejar, como por ejemplo el bautismo y el de la comunión, y va a quitar los altares, va a manejar también una libre interpretación de la Biblia. Y decíamos en el programa anterior que el calvinismo se caracteriza en comparación con el luteranismo de ser más radical en la confrontación con la Iglesia Católica. Sí, y cundió, digamos, perdón por el término, más en otros países latinos que germánicos. El protestantismo de Lutero prendió más en la zona germánica, y Calvino más en Francia y otros y otras regiones de ascendencia latina. La venta de las indulgencias fue uno de los detalles que enfadó a gran parte de la población, porque pues realmente en cualquier gente sensata como que no le pasa que haya que comprar indulgencia, la indulgencia. Eso hizo cambiar y enojar fuertemente y decepcionar sobre todo a Martín Lutero cuando visita Roma, y se puede dar cuenta de que esa venta de las indulgencias estaban encaminadas para llevar a cabo ya la construcción de lo que hoy conocemos como el Vaticano. Sin embargo, en esos momentos un proyecto. Tal vez la parte del calvinismo que a lo mejor por eso se refería usted, es que Calvino decía también que el trabajo duro, el trabajo penoso, era un atributo moral, mientras que el enriquecimiento o el que alguien le fuera muy bien en el negocios era muestra de una gracia divina, cosa que hoy la Iglesia está pues atacando con estos nuevos pecados sociales, ¿no? Pero de todas maneras no puede, es una aberración un pensamiento así, si es que fue de Calvino, de quien sea. Calvino decía también, y él estaba a favor de esa predestinación del destino de las personas, que pues si uno nacía esclavo o nacía pobre, tenía que ser pobre porque así lo había dicho Dios. Y una parte medular también del calvinismo era neoliberal. Una parte medular del calvinismo va a ser la defensa de la fe. Calvino va a sostener que basta con la fe para que el alma pueda ser salvada sin necesidad de ningún intermediario. No reclamaba el dicho de fe sine opera non valet. Sí. Fe sine opere. Sí. Ópera, en plural. Ópera, sí. Ópera, sí. La fe sin las obras vale gorro, dijo, no tiene ninguna razón de ser. Por eso cuando hay tanta prédica, así sea proveniendo de Cristo o proveniendo de la Constitución, la prédica y lo que se dice y el medio de comunicación que lo proyecte no tiene sentido si no lo avalan las verdaderas obras. Volvemos en un minuto, por favor. Muy bien. Juanita, si usted era amable. ¿Qué decías? No, es que Clemente creo que tenía por ahí. ¿Creías en algo, Clemente? Sí. Se quedaron también todavía algunas de las semanas anteriores. La señora Temis Quesada dice que cómo se debe expresar. Pido disculpas u ofrezco una disculpa. La verdad es que cualquiera de las dos maneras es correcta, porque pido disculpas es pido que me disculpes, ¿sí? Y te ofrezco o te doy una disculpa es desde mí desde surge la intención de. Entonces, yo creo que de las dos, hay quienes prefieren dar u ofrecer disculpas, pero la verdad es que dependiendo del sentido en que se dice, las dos son puedes decir, te pido que me disculpes. Que me disculpes, sí, sí. Juanita, por favor, ¿qué me cuenta del lenguaje tradicional de nuestras regiones? Bueno, pues tenemos aquí algunas palabras. Por ejemplo, torcedor. Torcedor es un uso. Pero con H. Sí, con H, un uso. O sea, es como un palito más gordito de en medio, que sirve para torcer la hilaza. Ahí se va torciendo, como cuando los niños o las niñas, mejor dicho, bueno, las niñas de mis tiempos enredaban su hilaza o su estambre en una especie de lápiz que había y ahí lo… ¿Le daban gusto a la hilaza o a la hilacha? No, era de la hilaza. En ese momento a la hilaza. Ya más tarde, era darle gusto todavía a la hilacha. No, pero veamos la diferencia. No es lo mismo trabajar con la hilaza que la hilacha. Al final de cuentas son la misma idea, sí, de hilo. Sí, filum, claro, hilar.
Y también se usa ese instrumento, el torcedor, cuando se después de cardar las ovejas. Ajá. Y se va haciendo ya como una hebra, la hebra, y ya se va enredando. Sí, ahí era lo que para manejaba, que no se haga nudo. ¿Se acuerdan que era lo que manejaba en Gandhi, el cuento eso de la Bella Durmiente? Sí. El hada mala, ¿no? La bruja que va precisamente a adormecer a la protagonista de ese cuento, ¿no? Trabajaba eso. El uso. Sí, con el con uso. H. Pero también hay otra utilización de la palabra torcedor. El sindicato donde trabajaba mi padre era el sindicato de tabaqueros, torcedores, sí, y escogedores de tabaco. Torcedores de tabaco, que era una de las finalidades de... Parece que torcedores es el que... El fabricante en estrictamente... Es que es darle consistencia a una materia, en este caso al tabaco, y en el otro al hilo, mediante una torsión, precisamente. Sí. Esa es la idea. Bueno, mocerío de moza, mozo, son muchachas o muchachos, bueno, son un grupo, como cuando se reúnen. ¿Es una casa mala? No. Se reúnen buena, en el parque o en cualquier lugar, puede ser, o en la calle, saliendo de la escuela. A propósito de eso, Juanita, perdón por la intromisión, ha habido unos acontecimientos muy despreciables en estos días en contra de un grupo que se hacen llamar emos. Sí. Y sí, creo que debe reprobarse la actitud de los demás, de las demás tribus, dicen ellos, tribus en contra urbanas de estos muchachos, porque se manifiestan melancólicos, tristes y afeminados, dicen. Sí, entonces, porque eso se ponen unos aretotes o aquí en la nariz. Esa es una expresión de odio horrible. Es un joven que tradicionalmente, si lo queremos identificar o decir más o menos cómo lo podemos ver, son muchachos que se dejan el pelo tradicionalmente negro, lo muy dejan encima de un la ojo, cara. Se visten con ropa un poco más pegada o con tallas más pequeñas. Como de lo que se decía antes, estrafalaria. Y ellos mismos andan siempre con una actitud emotiva de tristeza. Eso es como y a veces una lagrimita por acá. Sí. A veces se maquillan un poco los ojos con sombras negras y se ponen una lágrima maquillada. Sin embargo, han sido objeto de agresión por parte de otros grupos que identificamos quizá un poco más claramente, como los punks. Punk, dark. Los darketos, que les llaman también. Que en el lugar donde vean estos muchachos, los tunden a golpes. Los agreden. Los sí, agreden y a de mujeres también. Porque parecen delicaditos, dicen. Bueno, pues a nadie se le debe de golpear por eso. El mocerío debería de estar unido. En una sociedad como esta es preferible que el mocerío haga causa común y no hagan pleitos de pandillas. Sin defender a ninguno de estos. No, no, claro. No, pero aquí también hay que ver otro aspecto. ¿En qué sociedad estamos viviendo que está dando el producto de una juventud suicida? Suicida y agresiva. Porque el hecho de manifestarse así... Vamos a suponer y a concederles que tengan razón, pues es vomitivo lo que sucede en muchos lugares de nuestra vida informativa, común, política, religiosa. Es decir, ahora, la reacción de ellos es el suicidio. La actitud es el salirse de esa sociedad y decirle, mira lo que has hecho. Has hecho un producto triste, según se dice, melancólico, angustiado y próximo al suicidio. El mensaje yo creo que lo debía tener toda ese vocerío tan interminable de glorias y de éxitos que tienen los gobiernos del mundo. No solo es el nuestro. Claro. Bueno, el nuestro evidentemente está en el área de los Guinness, pero el récord de los récords estos, pero sí, pero en todo el mundo la prepotencia y vanidad del poder, pero falsa, porque en realidad una sociedad sana no produce ni arquetos, nada, ni punks, ni homosexuales, estos que si es que hacen gloria de la homosexualidad, los otros que hacen de su pelo ese así, los todo, punks. No tendríamos... O los Mara Salvatrucha. ¿Eh? Los Mara Salvatrucha, por ejemplo. Tampoco tendríamos que en el Festival Cultural del Tajín hubiese un energúmeno que le grita a una turba enardecida, la están pasando bien, cabrones. Pero así, la están pasando bien.
Pero sí, era cada momento una palabra así. Sí, era cada ratito sí. Y en un festival cultural. Entonces, ¿cuál es la sociedad de este mundo que está produciendo una juventud así? Una juventud que va a ser o esclava, o que va a ser reprimible. Sí. Porque la represión tiene dos aspectos. El que protesta y el dominio del que lo calla. Independientemente de la validez de la protesta e independientemente del uso que al poder le esté dando el que lo tiene, el poder y las armas. Es decir, oye, ese cuate lo eduqué mal y eso no importa. Ahora va a protestar, cállalo y domínalo. Finalmente tú tienes el poder. A lo mejor todo esto es una estrategia para dominar más. Lo es, creo yo, y es desafortunado que se busquen soluciones policíacas nada más sí. Para problemas que son de otro tipo y de muchos otros ámbitos de la vida social. Perdón, Juanito, por interrumpir. Los jóvenes, la juventud es un periodo de nuestra vida en la cual la gran mayoría de nosotros buscamos a lo mejor un cambio, rebelión. Un grupo en el cual nos identifiquemos. Quizá no lo podamos expresar en ese momento así, pero así lo tenemos que pensar. Buscamos ideología. Buscamos algo que a nosotros nos llame la atención y que además nos guste y nos sintamos a gusto, ¿no? En esa situación. Sin embargo, bueno, cada época va dando sus propios movimientos. En los 60 quizá los hippies eran lo más detestable. Bueno, la juventud es sensible. Para su momento, para algunos fueron lo más detestable que se produjo en un movimiento de lucha en contra de un gobierno pues tiránico a todas luces, ¿no? También aquí en México yo recuerdo que en los años 50 pues hubo un movimiento pues de desarrollo del rock, que en su momento los papás decían, bueno, están locos estos muchachos, ¿cómo se visten de esa manera, no? Hoy nosotros vemos a estos grupos que no son como esos grupos, no se están formando por la escuela, no se están formando por la... Aquellos tiempos se hablaba de la contracultura como protesta y fue sí. Un movimiento muy interesante. Tú entrevistaste alguna vez a gente de la contracultura. Sí, pero muchos. A muchos. Entonces, digamos que ahora el matiz es el dolce far niente, o sea, ¿qué haces? Pues nada. Cuidado. Un ejemplo de la contracultura lo fue José Agustín. Sí. Con toda su corriente novelas, cultural, sí. Con toda su corriente literaria. Esa el, de mismo Monzi, desiertas, el mismo Monzi, el mismo Monzi. Es contracultural. Sí, pero como que era una manera de protestar más productiva. Creativa, sí. ¿Verdad? Creativa, esa es productiva. Sin embargo, hay que tener cuidado porque precisamente por eso es que están golpeando a los famosos emos, porque los punks y los darketos dicen, o porque no tienen un vocero, no tienen alguien que los represente, pero el que le golpean a estos muchachos es porque dicen que están desprestigiando a sus propios movimientos. Bueno. Porque están diciendo que ahora como los tachan de homosexuales o de depresivos, están demeritando los propios movimientos, quizá más agresivos de los punks. Pero no se puede desprestigiar lo que no tiene prestigio. Bueno, pues sí. Obviamente. Sí. Adelante, Juanita. Bueno, tenemos andancia. ¿Qué es andancia? Es una especie de epidemia. Es partos generalizados en todo el pueblo, Juanita. yo traigo el garrotillo. ¿Alguien no así puede calificar? El garrotillo este que traigo es andancia. Es andancia. Sí, ya mucha gente muchas tiene. Muchas personas lo van teniendo. Luego dicen que es algo que se pega, esa ronquera, digamos, se pega. Bueno, es andancia, una especie de epidemia de algo que es un tanto leve. Azafate o azafata. ¿Qué es azafata? Una persona que sirve. Bueno, antes se decía que era la persona que servía a la reina, la ayudaba a vestir, una ayuda de cámara, ¿verdad? La ayudaba a vestirse y a lucir muy bonita. Ya en la actualidad, pues es la empleada que colabora, que está en los, de preferencia en los aviones, donde hay algún tipo de servicio un poco más, dijéramos, fino, no en cualquier camión. Juanita, bueno, pero podría haber. Podría y debía a lo mejor haber, ¿por qué no? Lo que pasa es que esto es cuestión también de tipo económico o de también clasista. Sí, es un arabismo azafata. El zafat era un canastillo que se utilizaba precisamente, pues quizá la servidumbre para llevar las cosas y atender a las personas que lo necesitaban. Los utensilios con que vestían a su ama, precisamente. Eso no les da derecho a portarse como criadas. No. ni a no que tú llames criadas a otras mujeres. Yo le llamo así a alguien que tiene un prejuicio
prepotencia y grosería, como generalmente es uno tratado. No así una colaboradora doméstica, que me parece que debe ser de lo más agradable y noble del mundo. Lo es. ¿Quedó explicado? Sí, gracias. Bueno, tenemos chisporrotea. Creo que este también ya se va usando menos, porque se usa menos también velas, el carbón. El carbón. Las velas. O las veladoras. Ajá. Entonces, chisporrotea produce chispas. También al aceite, cuando está caliente y le cae alguna gotita, también se dice que chisporrotea. Bueno, tenemos reviernes. Reviernes pareciera que es una como expresión de qué, de una interjección. Una grosería. Es una grosería, Juanita, usted no debe decir eso. Así que pareciera que... No, que tiene es una fecha litúrgica, yo creo. Reviernes es cada uno de los siete viernes que siguen a la Pascua de Resurrección. Llevamos el viernes 21 y el próximo viernes 28. Ubicados en Pentecostés, por cierto. Ah, sí. Eso sí es grosería para que Pentecostés me... que comienza en el domingo de resurrección y termina el día de la venida del Espíritu Santo. Y de hecho, Pentecostés es una, no olvidemos que es una fiesta originalmente judía. Sí, Pentecostés, palabra griega, porque quiere decir 50, y son 50 días los que van desde el domingo de resurrección hasta la venida del Espíritu Santo. Así bueno, es. Entonces ese fue y reviernes. Y esos reviernes forman parte de esta época. Eso es. Demudado. Demudado se dice de semblante. Del semblante, un rostro que cambia por alguna impresión o por algún sentimiento de congoja, de tristeza o de pena. Tenemos sápido. Sápido. Es sabroso, que tiene sabor. ¿Se puede decir saboroso? Sí, también es arcaísmo, pero se usó alguna vez así. ¿Cómo no? Eso me decía... Usted come un chilposo, por ejemplo, o algo así, que tiene mucho sabor, es algo que está muy sápido, ¿no? Sí. Y chilposo creo que también ya no se usa. Ya no se usa, pero mi mamá hacía chilposo. Chilposo es el chilatole. Sí, sí, y puede ser de panza y puede ser de pollo. Puede tener. ¿El mole de olla? Es parecido, ¿no? Pero no es exactamente igual. De preferencia tiene que estar un poco espeso. Sí. Chino sería insípido. Ya no demos la receta porque no, ya no haremos sopa de letras. No será sopa de letras entonces. Oblonga. Oblonga. De forma alargada o rectangular. Bueno, atorrante. Creo que ese sí ya no es argentino. Eso es argentinismo, totalmente, sí. Y hay un cuarto. Y hay como 25 versiones acerca del origen de la famosa palabra. Una bueno. Vi una. ¿Ah? Una, el apellido de un individuo de apellido Turrent, que vivía en los tubos que dejaron abandonados ahí donde el turbio fondeadero, donde van a reclamar, que vivía ahí cerca de los barcos, decían, y que ese era atorrante. Es una parecida. Parecería ser que había una compañía de tubos muy grandes, que era la compañía Torres, y los tubos decían Torres. ¿Sí? Y los que no tenían dinero para vivir, se iban debajo de los tubos, era un atorrante. Sí. Y es un concepto que ya no se usa, efectivamente. En Argentina, ¿cómo no? Eso es un atorrante, che, lo dicen mucho ahí. Más lo dicen como individuo molesto. Sí, sí, sí. Molesto, malviviente. Ocioso, holgazán, vagabundo. Bueno, sí. Lóriga. Es apellido, es un comentarista de la televisión. Bueno, pero aquí le vamos a decir a nuestros amigos que también es o fue, creo que ya no se utiliza tampoco, una armadura que se ponía a los caballos cuando iban a la guerra o cuando en alguna de esas justas de caballeros y había que proteger al caballo, entonces se le ponía una loria. Eso viene, se aprecia en una película, ¿se acuerdan? Ben-Hur. Sí. Ahí se puede apreciar esa armadura. Ese era el equipo del caballo. Uh-huh. Bueno, pietista. Esto pues más bien lo colocaríamos dentro de la ética. Es una doctrina religiosa que tiende a un ascetismo, o sea, se apartan totalmente lo más que pueden del mundanal ruido. ¿Viene de piedad? Sí, piadoso. Pietista, se apartan del mundo y se entregan a sus rezos. Bueno, el asceta es
precisamente... Es un periódico, ¿no? Azpeta. Y allá es, como diría mi Mourinho. Un ejemplo de esos dos conceptos, estaría muy bien mencionarlo, es el caso de los esenios, la secta de los esenios. Ellos practicaban esos dos actos, ¿no? El aislamiento, la entrega o la sublimación por la oración misma. Y practicaban el celibato también. Pobres de ellos. Y tú has de recordar aquello que escribió Amado Nervo. Ha mucho tiempo que estoy enfermo. Ha mucho tiempo que vivo. Estoy muy triste. ¿Sí? Y es por el libro que tú escribiste. A Tomás de Kempis. Imitación de Cristo. Ha mucho tiempo que busco el yermo. Yermo, que es un... Que es un paraje desolado. Desolado, sí. Bueno, ese es el asceta. Tenemos brete. Me metiste en un berete. era de ahí el nombre... El sitio donde se... Un sitio cerrado, molesto, donde entraba el... Donde entraba el ganado para permitir que se le colocara el hierro candente para que se marcara. Y se sigue escuchando, ¿eh? Yo todavía lo escucho. Vete por una rendija, una cavidad pequeña. Estrecha. Incluso hay lugares donde hablan de las fracturas que sufren algunas vasijas y dicen se bretó. Sí, se le hizo una rendija. También se le llama vete a las esposas que le ponían a los presos. Sí, los pies. A unos sujetadores que llevan. Y en forma figurada, nada más cuando hay muchos compromisos o cosas así que la persona tiene problemas y no los cumple y está metido en bretes o en un brete, se dice. Bueno, tenemos anafe, que este también ya se usa. ¿Anafre? Anafe, dice la academia todavía, sin la R. Pero en bandería vendían... Anafre, sí. Sí, el molotes en un anafre. Sí. Sí. Molotes es algo que también ya desapareció. Pueblo, ya. No, todavía en Papantla hay unos buenísimos, qué barbaridad. Papantla, no, bueno... No en la cumbre, no, allá afuera, en el pueblo. En la Ciudad de México también se menciona. A ver cuando los invitas. Molotes. Un día voy a traerles molotes, van a ver. Pues ahí está, eso se hacían en un anafe, era la palabra correcta, pero si se dice anafe, yo creo que sí, porque exigió ahí un apoyo fonético. Se sigue utilizando en Huatusco, yo lo he escuchado varias veces, hay mucha gente que se dedica a la venta de antojitos y utiliza mucho la palabra. Sí, si vas a la plaza y pides ahí donde hay cosas de metal, ¿cómo se llama? De hoja de lata. Sí. Pides una anafre, obviamente, que te entienden. ¿No? Sí. Tenemos vagoroso. Esto se utiliza en cuanto al un trabajo propiamente de poesía. Vagoroso es puede ser un ambiente o un ambiente así como inspirador de poesía, del ánimo. Tranquilo, sensible a la nostalgia, cosas así. Muérdago. ¿Qué es muérgano? Muérdago. Parásita, una planta sagrada, dicen que en algunos lugares es una planta sagrada. Yo confieso que no. ¿No es la corrihuela? No, es una a la que le atribuían propiedades muy raras, como que... envenenaba al ganado, eso quiere decir la palabra originalmente, lo que envenena al ganado, pero como se forman sus raíces con un aspecto parecido a hombrecitos, decían que era una planta digna de toda desconfianza, porque se parecía a un pequeño monito humano la raíz, como el frecuentemente ginseng. No sé, el ginseng, sí, claro. Pero así le tenían mucho miedo al muérdago, por eso. Sí. Pero el origen de la palabra es veneno para el ganado, quiere decir. Pero el muermo... Muérdago. No, muermo es una enfermedad. ¿De ganado? Sí. Pues de ahí debe venir. Que afecta las vías respiratorias. No, no, muermo viene de morbis, morbilidad y muer... estás mormado. Como tú dices, chécalo. Sí. No, el muermo es de... El muermo es una enfermedad. ¿De ganado? No. A los animales les da muermo, sí. Pero quizá por extensión también se aplica a los humanos. Pero se dice también a lo mormado, claro, sí. Es raro porque la misma idea. El muérdago sirve también...
en casos de envenenamiento. Sí, bueno, es una contra en casos de algunos envenenamientos también. En varias obras de la literatura infantil, esta planta la relacionaban también con el mundo o el lugar donde habitaban los duendes. Sí, por la forma de la raíz. Porque estaban muñequitos, sí. Y hay una costumbre pues muy muy americanoide, podríamos decirle, que en Navidad utilizan o ponen la planta del muérdago y pues en la entrada de las casas. Se supone que cuando pasa uno por ahí tiene que darle un beso a la persona de la cual está enamorado. Se supone también que la toman ahí. Esa planta la... difícil. No, y la utilizaban también para como método para la infertilidad. Quizá por eso se tenga esta costumbre. Es que es un erotizante, es un Viagra. Podría ser. Bueno, tenemos otra palabra muy parecida que es muérgano. Muérgano es un objeto inútil, pero también se le llama a una persona de mal aspecto, un vagabundo, una persona sucia, desaliñada, se dice de ella que es un muérgano. Pero es una deformación de mugre. Ah, con razón. Y tenemos muergo, este ya no tiene nada que ver con aquello. ¿Qué es muergo? Es un molusco, un animal que vive en el mar, posiblemente, que tiene su forma semejante al mango de un cuchillo. Tenemos malacate. Mira. Malacate es un aztequismo. Sí, malacate. Y el malacate es un huso, como habíamos explicado. Es un torcedor, es una polea. En los equipos de perforación de post petroleros se usa un malacate precisamente para subir las herramientas por el mástil y se usa el aztequismo malacate. Colgado de unas. De una serie de poleas. Intercolumbar. ¿De ahí paliacate también? Pero es otro, sí, también anabotismo, pero es... Como un pañuelo, ¿no? ¿Qué es? Paño, sí, un paño. Sí, pero entonces es híbrido, ¿verdad? Es híbrido porque palio es un el palio latinismo, lo que lleva el cura cuando para que le tapen la lluvia. Ya, ya es la segunda raíz es mexicana, sí, sí está. Que ya poco se usa ese palio, ¿eh? Y el paliacate también. Menos. Sí, menos ya. Paliacate era generalmente un pañuelo rojo. Rojo, sí. Rojo, porque tenía. Se supone que con el color el palio rojo era para el sol, la capa pluvial para la lluvia, fíjate, me acuerdo, capa pluvial, ahora lo hizo con su capa pluvial, y el palio, ellos cuatro acólitos llevaban el palio, ¿verdad? Qué el sacerdote llevaba, ¿se acuerdan que llevaba la famosa custodia, el Santísimo Sacramento, que le llaman también, en una procesión, que por ejemplo eso sucedía en la celebración del jueves de Corpus? Llevaban cuatro palos, dices. Uh-huh. Bueno, ¿recuerdas otro sustantivo que derivó de la misma idea de palo? Pero es parihuela. Ah, la parihuela, ¿cómo? Pues no, que era originalmente paliola, es decir, cama hecha de un palio, de un paño, de un panel. Y así y era. Allí llevaban en andas a alguna persona. Parihuela, paliola era originalmente y se deformó a parihuela, parihuela. ¿Paliativo? Con ese uso. No, ese es hacer menor. Paliativo. Con ese uso del palio se empezó a dar a conocer el canto religioso que escuchábamos hace 8 días. ¿Se acuerdan que lo interpretó el grupo invitado? Cantemos al amor de los amores. Sí. Cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Jesús sacramentado, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecir al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor eterno a ti, Dios del amor. Fíjate qué bonito dice la letra esa, ¿verdad? Sí. Bueno. Y es muy bonito también con todo y la música. Ya con la música es sí. Muy solemne. Muy solemne y cambia de la rumbantela de la rumba que le pusieron la Virgen de Guadalupe. No, ese sí reggaetón. llega al alma. Bueno, tenemos intercolumnio. ¡Ay, joder! Intercolumnio. Bueno, resulta medio enredado, pero es muy fácil. Es de entre las columnas. Claro, el espacio entre las columnas. Sí, espacio entre las columnas. Bien. Y tenemos, ¿ya? A ver,
Sí, a ver, otro, termine, termine. Porrón, ¿qué es porrón? Un porrón? Mm. Ese porrón y cuenta nueva, ¿no? Quizá no. Ya se usa poco, no, no. Es cuatito. Porrón. Una garrafita. Una botija, una especie de botella, sí. Un botellón, pero que tiene una salida especial angosta en su cuello, porque la persona puede empinarse eso. Porque se usa en muchas procesiones también. Sí, el porrón. Yo recuerdo las procesiones a San Sebastián en Tuxpan, Jalisco. Sí. No, que agua. Es agua ardiente, güey. O es ponche de granada o alguna cosa así. Qué sabroso. Y es irse pasando el porrón. Ah. Y sabe, así te tienes que poner muy abusado porque vas caminando y vas rezando y vas cantando y le vas echando acá también. Claro. En Puebla se manejó mucho eso. Eso se manejó en las procesiones en Puebla, por ejemplo. Sí. Sí, ahí también. Donde está el santo. En Cholula también hacen procesiones en las que llevan los porrones, sí. Los van cargando, pero son unos vasijas. Tremendos, son vasijas grandotas que llevan. Platicando antes del programa, hablamos de la gente bien vestida en los pueblos de antes. Sí. Y encontramos que antes, para ser una persona elegante, se decía fifi. Fifi. Francés, un poco sí, francés. Fifi. Fifi. Muchachito. Habla de muchacho. Sí, pero expresión de fille quiere decir una muchacha. Sí, pero también es en general niño. No, habla, no. Como expresión de muchacho. Y se dice que el que es fifi es dado a la afectación. Por eso es que se le... O bueno, quizás de muchacha, de quizás muchacha. Por hablar de muchacha. Claro, porque fis es hijo, anfille es la hija. La hija, sí. Quizás por la actitud misógina, como tú comprenderás, de decir mujeril a lo que es aniñado. En Huatusco, don Jorge, acaba de morir precisamente una persona que se distinguió por ser muy elegante, fue alcalde de Huatusco, Francisco Rebolledo, y toda la gente le decía, él es un gentleman. Ah, bueno, sí, también. Sí, gentil hombre. Se pondría un flux, alguien fifi, era porque se ponía... Su flux. Que quién sabe que eso sí no sé, debe ser inglés, ¿verdad? No sé de qué origen. Bueno, entonces, sea. Era un pantalón, una chaqueta. Ah, bueno, sí, una sabemos. Una chaqueta pero, elegante. O si no, también se decía, oye, se vistió, hay que vestirse de carquís para ir a esa fiesta. Sí. Que no tengo la idea de qué significa de carquís. Y bueno, carquís sí es como recubierto, es el. Como el carcax. Viene de la misma idea de carcaj, pero carcaj originalmente significaba puntiagudo y después ya carcaj se convirtió en donde se guarda lo puntiagudo, es decir, las flechas. Entonces el recubrimiento, aquello que te viste, es el carcaj. Y hay ahí carcamán. No, claro, viejo. Más bien tenía un significado de protegido, ¿no? El que estaba protegido. Así creo yo que iba el significado. Y es que yo tengo mis dudas porque originalmente no era carcamán, era calcamán. Sí, no era calimán, es otro. Luego, además, entonces hay fifí, flux, carquís y Iván, el que se vestía así, se vistió de catrín. Bueno, esa es una referencia a las costureras francesas. Parisinas. Que cuando llegaban a cumplir 25 años y no se habían casado, tenían que peinar a Santa Catarina, coiffer a Sainte Catherine. ¿San Catherine? Sí, a Santa Catalina. Entonces, peinar a Santa Catalina era como un acto de devoción para conseguir marido. Pareja. Sí, como ahora, poner a San Antoñito de Cabeza. Era una presión real para que dejasen de ser doncellas, punto. Y era un recordatorio que les hace, oye, ya estás vieja y no has dado tu brazo a torcer. Ni tu mal paso. Y ese día se vestían elegantemente, eso dice. Catrina, y Catrina también. Ah, el vaso. En las pulquerías, la medida mínima, digamos, mínima en una carga de pulque es la Catrina, es una botellita así, y la medida máxima es el camión. ¿Cuánto quiere usted? Pues un camión, medio camión, dos Catrinas, tres Catrinas. Está bien, volvemos en un minuto. Bien, pues los voy a invitar para que vean y platicamos un poquito con don Jaime Cuevas. Don Jaime, mucho gusto, ¿cómo le va? Ahí hay un micrófono. Bien, señor Saldaña.
Don Jaime, usted tiene un libro que se llama, si me lo permiten un segundito, y van a ver qué cosa tan extraordinaria y de tanto interés para nuestra región. Antiguas familias naulinqueñas. El título ya en sí ya es un poema, ¿no? ¿Eh? Pues en Naulinco no hay de otras. Todas son familias naulinqueñas y antiguas. Jaime Cuevas Escobar, y aquí está el libro, y que está muy bonito. Texto e investigación del mismo, y el libro está editado por usted. Sí, señor Saldaña. Fíjese qué esfuerzo y qué bonito este trabajo, en el cual le voy a leer apellidos de por aquí que ya Acosta Castro, obvio, Acosta Mesa, Ladrón de Guevara, Gómez, Cuevas Casas, Dorantes Cortés, Escobar Alarcón, Escobar Barradas, desde luego, Ladrón de Guevara, Castro García, Pelayo, Sayago, Martínez, Dorantes, Salas, Castro, y luego ahí se van entrelazando unos con otros y ya resulta muchos apellidos combinados. Y aquí está el libro, su dedicatoria, el lugar donde está Naulinco, y está todas las bellezas que había o que hay en las casas de Naulinco. ¿Usted se dedica a la investigación, es escritor, señor Cuevas? Sí, de manera particular, no soy investigador, no soy historiador, no soy sociólogo. Mi carrera es de licenciado en Derecho, pero me ha interesado mucho la historia de mi pueblo. Y ahí tiene usted la muestra, ¿no? Realmente para mí es apasionante, ¿no?, el poder compartir, ¿no?, este documento. Y no quiero pasar por alto agradecerle su invitación a este programa. Gracias, señor. ¿Le pidió usted a los naulinqueños prestadas sus fotos, quiero suponer? Sí. Claro, se las prestaron con mucho gusto. Cada familia tuvo a bien no prestarme sus fotos. Yo, para tener todo el cuidado con las mismas, pues llevaba a mi fotógrafo a cada una de las casas y así obtuve las 255 y algunas más que conservo en la casa. Aquí en este ángulo de abajo hay un objeto que yo veía de niño y que usted va a recordar, Juanita, y que era el aguamanil. El aguamanil de porcelana. Qué cosa tan bella, yo recuerdo mucho, porque ahí se lavaba las manos el abuelo y la abuela, y en fin, todo eso. Y el nombre es descriptivo, aguamanil. Manil de manos, ¿sí? ¿Verdad? Luego ahí tenemos una cocina naulinqueña con sus lugares adecuados para dejar el carbón y para o la leña según se utilizara. Además, Naulinco se ha distinguido por su gran cocina. Sí, hay una cocina, sí. Bueno. Pero yo no sé por qué se llama Pilatos el lugar aquel. ¿Cuál lugar? Un restaurante, creo que se llama así, ¿no? Ah, bueno, ¿Lo traen a uno de Herodes a Pilatos? No. Por los personajes de la danza prehispánica, sí, ¿no? Claro. Sí. Ah, porque hay así una se llama. Había una planta hidroeléctrica San Gabriel, por lo visto. Había un cierto concepto de la elegancia en aquella época, ¿verdad? No, como que había un cierto orgullo en la vestimenta. Muchos usaban corbata o corbata de moño y todos muy bien acicalados, diríamos, sí, ¿no? Sí, acicalados. Los cuadros que había en las casas, los cuadros religiosos generalmente en las recámaras. Y aquí está. Los bodas. Matrimonios eran especialísimos, en las bodas era especialísimo. Ay, Dios mío. El hecho, aquí estamos viendo el matrimonio de doña Gertrudis Mesa García y don Ranulfo Escobar González. Mira nada más qué elegante, con sus guantes, su jaqué, sí. Faltó. Fíjense, me están surgiendo palabras nombres, quizá polainas. Polainas, a lo mejor, sí. Y ella con su tocado ahí. Decían que era una levita cruzada. Levita cruzada. Sí. Sí, porque alguna persona que no sabía del buen vestir le comentó a su hija, oye, pero qué raro que tío Ranulfo llevara un abrigo en la boda. No, le dijo, era una levita cruzada. Sí. ¿Y qué repercusiones ha tenido usted del libro? Bueno, pues mis paisanos, desde luego, todo mundo encantado, ¿no?, de ver, ¿no?, algo de lo que fue Naulinco, desde luego,
a finales del siglo XIX y principios del XX, porque es ese tiempo, ¿no? Y desde luego esta es solo una muestra, ¿no?, de lo que fue en Aulinco. No están todas las familias, son más las que faltan que las que están, ¿no? Sí. Pero bueno, este es el material que yo tuve a mi alcance y que quise compartir pues con mis paisanos. Esta taza con bigotera, seguramente que es un implemento que las personas de hoy ya no conocen. La bigotera era un pequeño trozo de la misma porcelana que servía para que se bebiera el chocolate, generalmente por aquí abajo, y los caballeros no se ensuciaran los bigotes. O las señoras bigotonas también. O algunas damas, porque hay unas muy bigotonas, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor en Aulinco. Pero era muy práctico eso. Pues yo no sé si sea práctico, pero lo que a mí sí me llama la atención de estas tazas hermosísimas, que ten mucho cuidado, niño, no vais a romper esa taza, ¿verdad? Uh-huh. Y eso después en la vida es lo me único ha durado que hace tantos años. Tazas. Y ahora la muchacha se las echa. Sí, Jorge, sí. Y en ese libro también viene una fotografía donde se puede apreciar al sacerdote Ángel Darío Acosta Zurita, que fue recientemente beatificado. Por el Vaticano. Sí. Página 165, me parece, don Jorge. ¿Qué características tuvo el padre Acosta? Él muere asesinado en el puerto de Veracruz. Está considerado un beato, un héroe de la Iglesia Católica, porque ese incidente se lleva a cabo cuando está el movimiento cristero, cuando hay la Acosta confrontación. Sí, don Jorge. Aquí está, pero no dice usted que es cura. Leopoldo Acosta Pelayo. No, ¿él es? Ángel Darío Acosta Zurita, ahí tiene la fotografía. Don Leopoldo, su papá. Don ¿es esta? Ahí está. Es el que el segundo que está sentado. ¿Este? Sí, exactamente, ahí está. Él es. ¿Este? Sí. Sí. A ver, ahí se ve más claro. Muere muy joven, es un sacerdote que es asesinado al interior de la catedral de allá del puerto de Veracruz, cuando estaba impartiendo el catecismo. Los niños que recibían el catecismo presencian ese asesinato, es muerto por un balazo de un militar. Uh-huh. Era época de la guerra cristera. Los cristeros. Los cristeros, sí. La guerra cristera. Pues muy bien. Y mire, no puedo dejar de presentarles, sí, a ustedes la sala de FAO. ¿FAO? ¿Qué querrá decir FAO? Sí. Y ojo de perdiz, ¿qué quiere decir FAO, señor Cuevas? Es el bejuco, don Jorge, un señor Pomponio Viñola que vivía ahí en la calle de Altamirano y tenía un juego. Alguna vez que yo lo visité me dijo, este es el FAO, se llama FAO. Le dije, este bejuco, me dijo, no, este es FAO, es el bejuco. Austriaca siempre decían, ¿verdad? Sí. No recuerdo usted que decían, es un ajuar. Decían ajuar, austriaco. Don Jorge, y este sacerdote fue discípulo de Monseñor Rafael Guízar y Valencia, y se comentaba fuertemente de que había sido mandado a matar por Heriberto Jara. Sí. Había ese comentario. ¿Lo de Guízar y Valencia? Uh-huh. Bueno, con relación a la muerte de sacerdote. Hay el rumor de que fue envenenado, pero no se sabe. No, en el caso de Guízar y Valencia, pero con relación a la muerte de este sacerdote se mencionaba eso, de que había sido mandado a matar por Heriberto Jara. ¿Quién sabe? No. Además, usted tuvo una colección, bueno, fotografió una colección de joyas de damas de Naolinco, ¿verdad? Sí, don Jorge. Que son bellísimas. La mayoría son florentinas, algunas alemanas, otras francesas, pero la mayoría florentinas. Uh-huh. Son aretes, ¿verdad? Este es un relicario. Ah, uy, ando mal yo. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Sí, el diseño tan bien equilibrado, ¿no? Los... Sí. Bueno, por si algún amigo de Naolinco, de por allá de la región, quiere tener su libro, ¿tiene usted ya distribución? ¿Ya sabe usted dónde se puede vender? En las librerías de la universidad, don Jorge. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Que están... Pues es una edición costosa e interesante, y yo creo que esto va
habría que pensar en una exposición para convocar a todo el pueblo en Naolinco, ¿verdad? O quizá en Jalapa, donde hay tanto naolinqueño, ¿no? Ya hay más en Jalapa que en Naolinco. Sí, desde luego. Muy bien, señor Cuevas, mucho gusto, muchas gracias, volvemos en gracias un minuto. A usted. Gracias. Inquietantes para muchos y angustiosas para otros y en fin, se trataría de decirle a México que su riqueza petrolera está en peligro. Aquí tienen ustedes una colección de fotos que debo agradecer a mi amigo Juan Carreto, que estuvo a filmarlos por la región de Actopan, donde hay un lugar que se llama Los Pozos, justamente porque hay pozos cerrados, hay por Otates, por Actopan, en cualquier lugar casi hay por ahí muchos pozos que están cerrados y parecería ser que no es porque no tengan petróleo, sino porque así convino hace mucho tiempo de cerrarlos y ver yacimientos que dieran más producción o quizás sean de menos producción. Pero no se escucha decir entre la gente de ahí que no haya petróleo o que son pozos que se agotaron, eso no se oye. Y ahí están, 1900, ¿qué dice ahí? 66. De profundidad, ahí por ahí está la profundidad, ahí hay unos que están bastante arriba, no tan profundos. Yo le dije al doctor Roberto Bravo Garzón, mi querido amigo, es rector de la universidad, oye, pues tú has hecho investigaciones para buscar combustibles alternos y debes conocer mucho al respecto y quería presentárselos a ustedes para que aquí con el testimonio de Manuel Munguía, que viene de una región petrolera. De una familia de... Y familia de petroleros. Perforadores, ¿verdad? De pozos petroleros. No de transportadores, de contratos, de... No, beneficiarios de 2%. Muy bien. Mi querido Roberto, ¿qué punto de vista tienes acerca de los conflictos del petróleo actualmente? Bueno, yo quisiera empezar esta intervención mía poniendo en tres partes muy claras la problemática que yo veo. La primera es que hay aparentemente una prisa por encontrar una asociación con alguna empresa o algunas empresas extranjeras para ir a explotar las aguas profundas, que se supone que es donde están las mayores reservas que no han sido todavía calculadas. Uh-huh. En segundo lugar, no creo que sea necesario correr tan a prisa en ese sentido, porque en primer lugar en aguas medias, donde ya Pemex tiene una gran experiencia, yo sé que existe petróleo, lo sé porque yo trabajé como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Energía, cuando entonces se llamaba CEMIP. Entonces, ahí se hablaba, incluso se participó durante mucho tiempo en la posibilidad, se habló, de explotar el paleocanión de Chicontepec. Paleocanal. ¿Qué es ese paleocanal? Paleocanal Chicontepec. Sin embargo, en aquella ¿qué época, es el paleocanal? El paleocanal de Chicontepec es una formación rocosa que está precisamente en esa región y que sale prácticamente hasta el mar. Es ahí, como el Malpaís, digamos. Así, pero profundo. Pero profundo, porque profundo. Paleo ese es antiguo. Es un antiguo cañón que está precisamente en las formaciones geológicas. Y ahí está cubierto de roca. Sí, ¿sí? Está a profundidad. Y habría que explotarlo con un sistema de pozos múltiples, perforando un pozo central y después a cierta profundidad abrirlo. Pozos direccionales se llaman estos. Como una tela de araña. Popote. Un popote porque los yacimientos no son charcos, no son lagunas que estén en el subsuelo. No son depósitos, Muy con una gran cantidad de líquido. Más bien, ahí la tierra es porosa. La tesis es hacer ahí un pozo que se bifurque como un paraguas, sí, digamos. Así es. Incursiones direccionales son las que se hacen así. Ese se llama.
Todo eso estuvo preparado y listo. Incluso el gobierno del estado de Veracruz en alguna ocasión se opuso porque decía que iban a echar a perder toda la zona ganadera y agrícola de la región. En aquella época era el licenciado Hernán Ochoa. ¿Y no se hizo eso? No, se quedó en proyecto y se habló mucho de la posibilidad de que las secciones 25 de Naranjos, 13 de Cerro Azul, 30 de Poza Rica, se dividieran las jurisdicciones que correspondían a esa zona de explotación y se quedó nada más así. Así. Ahora, esta región sale al mar. Prácticamente se supone que se ubica enfrente de Tecolutla, más o menos. O sea que ahí hay una posibilidad de explotación muy cercana a la costa con una tecnología que obviamente se maneja Pemex desde hace bastante tiempo. Pues sí, porque es perforar en roca. Es perforar en roca, sí. Lo cual ya se ha hecho. Sí. En Chiapas, en la zona de Reforma, en Sabancuy, en algunas otras partes de Tabasco también, se han perforado pozos muy profundos y en formaciones muy duras, pero actualmente se utilizan barrenas con aditamentos de tuxteno y de diamante, punta de diamantes. ¿Sí? Y se logran hacer las perforaciones con mucha facilidad, aún a grandes profundidades, pero todavía en tierra. Entonces, ese es un aspecto. El otro es que, como tú lo decías al principio, tenemos una gran cantidad de pozos que no están agotados, sino que se taparon porque llegó un momento en que el precio del petróleo era muy bajo y entonces el costo de explotación ya era alto para la época. Es decir, el precio del petróleo no justificaba una inversión para sacarlo. Yo me acuerdo cuando decía que México era el único lugar del mundo donde sacar el petróleo, un barril de petróleo, era más caro que venderlo así, porque estaba yo creo que a 10 pesos el... Sí, exactamente. El barril. Entonces lo que se explotaron fueron los yacimientos más ricos, como la faja de oro, que fue prácticamente estaba a flor de tierra y las perforaciones salía por la pura presión. Más profundas, dicen los que trabajaron todavía en esa región, eran a 800 metros. Es muy cerca de la superficie. Prueba de que están ahí las chapopoteras que salían. Y que el pozo número 4 de Cerro Azul sigue produciendo todavía aceite en este momento. Sacamixla hay pozos produciendo. En Tres Hermanos hay pozos que producen. En la zona de Tempoal, Tantoyuca, Pánuco, en todas esas dentro partes de la propia ciudad de Poza Rica hay pozos tapados. Que, claro, cuando, en aquella época las condiciones económicas eran diferentes. Pero hoy que el precio del barril está... El mexicano está arriba de los 80 dólares, obviamente que eso es explotable, porque claro, vamos a suponer que nos costara 20 dólares la explotación, ya para hacer una exageración. De todas maneras, ahí están. Sí. Entonces, bueno, pero entonces lo que estás poniendo en claro es que lo que importa no es sacar el petróleo de México, sino que vengan del exterior a colaborar en ese sacarlo. Así es. Ya están aquí, ¿eh? Bueno, pues sí. Hay una empresa que se llama Schlumberger, que tiene sus reales asentados en Poza Rica, precisamente, y no es mexicana. Y ningún supervisor... Halliburton también. Ningún supervisor, ningún jefe de guardia, como le llamaban antes, ningún perforador, son digamos, contratados por el sindicato o propuestos por el sindicato petrolero mexicano. Son trabajadores que... como llaman ahora los líderes del sindicato petrolero, son libres. Pero libres es una forma de decirlo, porque no son tan libres. La verdad es que trabajan en condiciones muy precarias en materia laboral. Ahora, también lo que significa es que habría que pensar, ¿y qué hace el sindicato petrolero ante eso que tú llamas ya una real intromisión? Yo recuerdo que era la parte más beligerante del sindicalismo mexicano, lo tenía en la quina cuando decía... Platicando con él, decía yo, ¿qué pasa si yo paras el petróleo? Si paras el petróleo, le decía yo, el gobierno cae en 3 o 4 días. Era cuando Zedillo. Ahora, ese mismo sindicato, ahora, ¿cómo va a permitir? Acuérdate cómo era. Era cuando de la Madrid.
De la Madrid. ¿Cómo van a permitir que vengan de otro lugar a dictar las normas sindicales de México? A ver, también. Ahí hay una tarea pendiente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, porque efectivamente han sido demasiado obsecuentes con la llegada de cuadrillas completas, no solo a esta región, a la zona de Campeche. Las cuadrillas que trabajan ahí no son contratadas a propuestas del sindicato, sino que son contratadas de manera, otra vez, libre y libre con un significado medio raro, en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, en Coatzacoalcos, y suben ya a las plataformas. Estas personas que se accidentaron hace unos meses allá, muchos de ellos sí son trabajadores petroleros propuestos por el STPRM, pero muchos otros no eran trabajadores contratados de esa manera. Bueno, ahora hay otro aspecto que yo quisiera también tocar. Primero, se argumenta que no hay suficiente dinero, y la segunda, la adecuada tecnología. Son los dos argumentos centrales. Dinero sí hay, y no hablemos nada más de lo que se ha estado guardando del excedente del precio del petróleo, parte del cual se ha repartido entre los estados, sino hablemos también de las reservas que el Banco de México tiene como una reserva, como una coraza para una situación crítica de emergencia. Hay 72 mil millones de dólares que se nos están devaluando todos los días frente al euro. Y el oro. Sí, el euro que está subiendo. Entonces, muchísimo. ¿Para qué tenemos esa coraza de dólares tan grande cuando hay muchas formas de bien emplearlo en una inversión que además es totalmente productiva? Claro. No es algo que se vaya a perder. El otro aspecto de la tecnología, es muy interesante hacer dos aclaraciones. Una, apareció en los periódicos que el presidente Lula le ofreció al presidente Calderón todo el apoyo tecnológico de Petrobras para trabajar en aguas profundas. Apoyo tecnológico, no le pidió asociación. Segundo, hace unos días Carmen Aristegui en CNN le hizo una entrevista al presidente de los técnicos petroleros jubilados de Petrobras. Sí. Y en esa entrevista él explicó muy claramente que ellos tienen la tecnología y que podrían venir muchos ingenieros petroleros jubilados que tienen toda la experiencia a trabajar directamente a México, contratados por Pemex. Y finalmente, si no tenemos la tecnología, ¿y por qué la dejamos? ¿Por qué no seguimos haciendo tecnología? Para eso se creó el Instituto Mexicano del Petróleo, que durante mucho tiempo trabajó muy bien y después se fue frenando, porque en este país lo que menos se apoya es la investigación, junto con la educación. Entonces, desde hace aproximadamente unos 40 años, México tiene un apoyo mínimo en investigación. Estamos más o menos utilizando el 0.5% del PIB en investigación. Cuando que, por ejemplo, países como la India ocupan el 8% del PIB. Y tienen ahorita las tecnologías de punta más importantes, como puede ser en toda la cuestión de computación. Pero además es un argumento que se cae por sí mismo, porque cuando se decretó la expropiación de las antiguas compañías en el 38, muchos de los dueños de las empresas se fueron con la esperanza de que los iban a llamar al tercer día, porque dijeron no van a poder ni siquiera tejer un cable de acero, no van a poder hacer un preventor, no van a poder operar el casing o como le llaman, o la tubería de perforación.
Sin embargo, los técnicos petroleros mexicanos lo hicieron. Algunos extranjeros se quedaron, pero con un espíritu de servicio al país. La verdad es que yo todavía conocía muchos extranjeros que se quedaron, árabes, estadounidenses e ingleses, que se quedaron y que lo hicieron con mucho gusto para servir al país en el que se habían mantenido. Pero es un argumento falso. La verdad es que sí hay técnicos petroleros que saben hacer ese trabajo y que si vienen los brasileños sería un complemento, pero de que aquí los hay, todavía los Entonces, hay. Entonces, permíteme, ¿por qué no plantear? Un segundito. Cuando tú dices que en México se da solamente el 5% para investigación. No, no. Punto 5. Punto 0.5. No, posible. Y tú sabes que el índice de aprovechamiento de un joven de 15 años es 0.06. Sí. Va congruente. Entonces, pero espérate. Ahora falta además, y la India da el ¿cuánto? 8. 8%. Imagine usted si además de ese 0.05% todavía se clavan la lana para viajes en primera clase, para darle becas, pero los amigos y parientes de ese señor, entonces prácticamente, porque entra también la corrupción. Siempre cuando digas que hay un gasto, tenemos que investigar el factor corrupción. Pero además las cargas fiscales que tiene Petróleos Mexicanos, porque un gran porcentaje de los ingresos de Pemex van al fisco. Entonces no se ha pensado en la empresa petrolera como lo que debería ser un impulsor del desarrollo. Claro, pero para eso tendrían que hacer una reforma fiscal adecuada. Sí. Y no que a todos ¿Pero los... ¿Quién la va a hacer? Los contribuyentes... Porque cualquier reforma fiscal con corrupción fracasa. Sí, ese es el otro problema, porque si seguimos... Es decir, con los pocos contribuyentes que hay, que son prácticamente los que estamos... Cautivos. Prácticamente somos los únicos que estamos pagando. Las acciones de la bolsa no pagan impuestos. Se compraron los bancos prácticamente con puras acciones y no pagaron impuestos. Entonces, son una serie de absurdos y contradicciones en términos de la política económica, de la política financiera y monetaria, y finalmente la crisis de la investigación y de la educación, que la estamos padeciendo cada vez peor. Entonces, la alternativa sería, vámonos a ver si las posibilidades de explotar los pozos que ya están. Sí, sí. Primero. Es que hay como 200, no he encontrado a Garaycochea. El señor Garaycochea, allá ahora que fuimos a México, sacó su mapa y entonces estaba, pero cundido, se veía negrito toda la costa de Tamaulipas y Veracruz. Hasta Campeche, por ahí, negrito de pozos y de lugares donde está constatado, y él hacía una reflexión, sacarlo en el medio del océano, en medio del Golfo, hay un 10% de posibilidad de sacarlo, 90% en consecuencia puede no haber nada. Así es. En cambio, en estos hay un 90% de posibilidades de que sí hay petróleo y un 10% de perder. Entonces, habría que ir primero a eso, y en segundo lugar, a las aguas medias, que sí están suficientemente exploradas. ¿Cuánto es una agua media? Más o menos sería abajo de los 200 a 300 pero metros. Pero aún en aguas someras, son las aguas someras. Más bajas todavía. Sí, más bajas. En Cabo Rojo, por ejemplo, hay un atolón, digamos, hay una parte, una formación geológica, donde todavía los técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo y autores de recientes obras al respecto aseguran que hay suficiente petróleo como para no ir tan lejos. Claro. Y Cabo Rojo está ahí enfrente de la laguna de Tamiahua. Entonces, como la película. Ahora, todo parece indicar que entonces se están buscando explicaciones o pretextos que incluso ya han salido en la televisión sobre el famoso tesoro, que es un ridículo, y que hay una prisa ya porque se pueda hacer una modificación de carácter legal, no sé si esto vaya a tener que llegar a ser constitucional, y para que se pueda asociar Pemex con compañías extranjeras y que juntos hagan la explotación. El problema fundamental de nosotros, de muy gran parte del público y de un servidor y los programas, el radio también, no es no modernizarse,
No, negarse a proceder. No, si eso es precisamente lo que debíamos de haber seguido haciendo, claro. Si hubiera habido el apoyo a la investigación. Claro. Que se dejó de apoyar la investigación en general, no nada más no la nada petrolera, más toda. La pregunta fundamental es quién lo va a hacer y con qué criterio y bajo qué vigilancia. Porque si usted sabe que hay, se dice, alguien que llega a los estratos del poder y lo primero que hace es darse concesiones a sí mismo, no digo la época porque ha sucedido en todas, tampoco es exculpar, pero ¿no acaso se decía en épocas pasadas que había un funcionario público que se dio 1,000 concesiones, tenía 1,000 pipas, una sola persona? Por favor, sí, y esos mismos es la consecuencia de aquellos que tenían 1,000 pipas, lo que sucede ahora. ¿Esos son los que van a traer extranjeros aquí? ¿Con qué criterio? A mí una compañía extranjera me dice, oye, ayúdame para traer algo. Si como no, ¿qué comisión voy a llevar? Eso desde luego, sí. Entonces, eso no lo tiene que hacer ni políticos, puesto que los partidos han ampliamente demostrado sus deficiencias en cuestiones de honradez. Digo, por es una materia que tienen reprobada. Esa materia está reprobada en los partidos políticos. Los políticos, ya que están encumbrados, a su vez no aprueban la materia que se llama conflicto de intereses. Ni de panzazo, la verdad. Nada. Y no aprueban tampoco el tráfico de influencias. Concluye, por favor. No, pues yo creo que habría que plantear una contraofensiva de estrategia. No nada más... Oye, dejan a los veracruzanos que explotemos nuestros... Bueno, ahí hay otra posibilidad y eso ya no nada más el gobernador de Veracruz, también el de Tamaulipas, ya dijeron, bueno, si hay posibilidad de que Pemex se asocie con extranjeros, ¿por qué no va a haber la posibilidad de que Pemex se asocie primero con las entidades que son las que tienen el petróleo? ¿Y qué le dijeron? No ha habido respuesta. Entonces, eso también me parece que es muy raro. Bueno, entonces fundamos. El gobernador del Estado de declarar públicamente. ¿Tú tus milloncitos los meterías tantito al petróleo? Pues no tengo milloncitos, pero le entramos. Muy bien, ya te entramos, ¿verdad? Sí, todo el sueldo del programa lo metemos. Con eso lo hacemos. Tengo por ahí, para que se queden ustedes viendo, un programa que apareció en YouTube o esa cosa de la computadora, es don José Vasconcelos. Ah, él las charlas. Las charlas. Él era bastante de derecha, ¿verdad? Muy de derecha. Sí, sin embargo, es un hombre, haz de cuenta que usted que está viendo a un panista, uh-huh. ¿Es así? Sí. Haz de cuenta que don José Vasconcelos, hombre de ciencia, de cultura, extraordinario, literato, filósofo. Todo, filósofo, pero de derecha, haz de cuenta el partido del PAN. Pero vea lo que dice. Después está don Alfonso Junco, sí. También por el respecto, y Jorge Carrión, que sabe mucho de petróleo. A ver qué da tiempo por ahí para que ustedes lo escuchen y sepan más sobre el petróleo. Adelante. Ah, es programa de televisión, mi amigo está sepa novelo. Ah, sí, Rubén, sí. Rubén hace la presentación. Lo produce un alcohol, pero no importa. Adelante. Y fue en los primeros años del Telesistema Mexicano. Sí, a los 7 años, sí. Adelante. Madero, primera industria vitivinícola de la República, tiene el gusto y el honor de ofrecer a ustedes un nuevo programa de su serie, Charlas Mexicanas. Charlas Mexicanas. Que honran con su presencia y con su mensaje de cultura tres ilustres personalidades de las letras mexicanas. Don José Vasconcelos, don Alfonso Junco, que aún no llega, y don Jorge Carrión. Yo soy bastante viejo para recordar, como recuerdo, la época de las compañías. Llega en este momento don Alfonso Junco. Las compañías
tuvieron siempre métodos gangsteriles. Se valieron del atropello, del fraude, para hacerse de los terrenos. Abusaron en toda línea, pero fueron eficaces. Construyeron carreteras, unas carreteras por las cuales no podía pasar un mexicano sin pedirles permiso. Extrajeron el petróleo en cantidades que nos pusieron en la segunda fila de productores en el mundo, segunda o tercera, siendo primera los Estados Unidos. Llegamos a ocupar la posición ventajosa que hoy tiene Venezuela. Se vino la guerra europea. Se complicaron los arreglos petroleros del mundo. Yo recuerdo que me hallaba en los Estados Unidos cuando la revista de la Marina Americana publicó un artículo diciendo que en lo de adelante el petróleo de México, de Venezuela, de toda la América debía ser considerado como una reserva de la Marina norteamericana. Esto era una advertencia de los ingleses para que se marcharan o para que vendieran, porque se añadía, en cambio, la zona del Irán, la zona del Oriente, es la zona británica del petróleo. La nuestra es la zona americana. Estábamos comprendidos dentro de la zona americana. Pero había un problema muy grave. Los ingleses no querían vender. Los otros americanos no pudieron comprarles, no llegaron al precio. Entonces se hizo una maniobra para echarlos fuera. Yo recuerdo también que 3 meses antes de la expropiación, la prensa mexicana estaba llena de loas a la administración británica y a la nueva bonanza que se había descubierto en Poza Rica. Me refiero a los periódicos de la época donde cualquiera puede revisar declaraciones del señor hablando del gran futuro de México que se esperaba gracias a los descubrimientos de Poza Rica y la competencia de la compañía de Pearson. Aquel Pearson legendario que en tiempo de don Porfirio daba aquí fiestas opulentas, se hizo dueño de todo, construía ferrocarriles, hacía puentes y lo más admirable, sus comienzos, llegó de hombre joven, era dueño de un bergantín, se presentó un día frente a Acapulco, buscaba perlas, lo llevaron a algún sitio donde había... se creía que había perlas y con sorpresa de todos el capitán del bergantín se echaba a nado y buceaba y solía sacar perlas. Uno de esos tipos heroicos del capitalismo del siglo XIX que hicieron daño algunas veces, eran abusivos, eran duros con el personal, pero hacían trabajar y creaban riqueza. Un gran poeta, Ibsen, hizo el símbolo de esta clase de tipos en el famoso Peer Gynt, que ha sobrepasado los linderos de la literatura para llegar a la música, al arte. No cabe duda que eran tipos humanos de valer. Pues este era el fundador de la Casa Pearson, y la Casa Pearson iba a llevarnos a la prosperidad increíble de los nuevos hallazgos de petróleo. De pronto todo aquel optimismo, todo aquello se derrumba. Vienen pleitos con las compañías, que siempre había motivo para pelear con ellas, porque siempre abusaron. Siempre cohecharon a las autoridades, se sacaban el petróleo por tuberías que iban a dar al mar, de manera que la descarga se hacía sin intervención del vista o del encargado, que estaba en su oficina en la aduana recibiendo tal vez sueldo a las compañías, con excepciones, pero en general ese era el procedimiento, pagaba muy mal. Sin embargo, se iba a acabar aquella época que por lo menos tuvo esta ventaja. Y ha dicho que no dejó al país nada firme, ni siquiera una escuela, ni siquiera un buen puerto en Tampico. Tenían que cargar en alta mar, porque no gastaban en escarbar la bahía para hacerla fondeable de los barcos grandes. Se llevaban todo, pero algo dejaban. Fueron constructivos en ciertos aspectos. Yo recuerdo que aquella época era la época del obregonismo. Todos traíamos en el bolsillo, como resultado de nuestras pagas, de nuestros sueldos, rollos, si se puede llamar así, de monedas de oro. La moneda estaba firme, valía el 2 por 1.
todo lo que se pudo hacer en educación, por ejemplo, en la época de Obregón, se debió a una ley en que aumentaba los derechos de exportación, no sé si en 25 o en 50 centavos. Fue una época de prosperidad en el país. Después, como decíamos, vino la guerra, que todo lo cambia, todo lo trastorna, vino la Segunda Guerra. Y por las exigencias de esa Segunda Guerra, se forzó la salida de los ingleses, se aprovechó cuerda y patrióticamente la situación para dar el decreto de expropiación, sabiendo que se contaba con la aquiescencia de los Estados Unidos, pero de todas maneras fue un acto que requería audacia y patriotismo, se hizo. Lo que yo critico no es la expropiación, sino la administración que ha venido después de la expropiación. La absoluta incompetencia con que se han manejado esos intereses, con sentido político y no con sentido práctico, con sentido de hombres de negocios. Y yo quisiera que algún economista me explicara la coincidencia rara que existe entre las periódicas devaluaciones y las periódicas alzas del valor del petróleo, las periódicas crisis que sufre esa empresa, que está manejada por políticos y no por hombres de negocios, por hombres de Estado. De manera que insisto en que esto necesita estar reclamando una transformación de la administración, un cambio de personal. No es que el personal sea malo, en el personal de petróleos hay gente muy buena. Hay toda una pléyade de ingenieros químicos, a muchos de los cuales conozco personalmente, porque proceden de la escuela de química que yo fundé y desde la cual los mandábamos por su competencia a estudiar a los Estados Unidos. Allí Roberto Medellín, el director de esa escuela y después subsecretario de Educación, que es uno de los hombres a quien más debe el país en materia de progreso, escogió, fundó la Facultad de Petróleos. Y para fundar la Facultad de Petróleos, mandamos becados al extranjero que vinieron perfectamente bien preparados. Y hoy en día, los mejores técnicos de petróleos proceden de esa escuela. Pues bien, yo he hablado con ellos. En la mesa del banquete, alguna vez que como periodista, me ha tocado estar entre ellos en estas fastosas inauguraciones de Salamanca, de luego de Coatzacoalcos. Se quejan porque los competentes, los que valen, tienen sueldos de 3.000 y de 5.000 pesos a cambio de vivir en lugares de vida cara y de vida insalubre. En cambio, por arriba, los negociantes se hacen millonarios. Con solo que la compañía eliminase a los políticos y pusiese en su lugar a los hombres competentes con que cuenta, se transformaría y no tendría que andarnos subiendo el precio a cada rato ni llorando porque que vende barato y no quiere confesar que está quebrado. Esta es mi opinión para empezar. ¿Quiere usted? A mí me parece que uno de los actos verdaderamente heroicos de nuestra patria e incluso de alguno de nuestros gobiernos fue el de la expropiación. Heroico en la medida civil. Quizá no se levantarán estatuas con sables, ni ecuestres, ni nada de eso. Pero fue la conjunción de los intereses nacionales con la honradez y el patriotismo de un presidente, apoyado en un movimiento obrero independiente, vigoroso y bien dirigido de aquel tiempo, y me refiero específicamente al general Lázaro Cárdenas y a Vicente Lombardo Toledano, lo que nos dio la oportunidad de ver cómo, ante el mundo, México podía demostrar que sí sabía cómo hacer lo que dicen los capitalistas norteamericanos, que no tenemos el cómo hacer. Recordemos que cuando la expropiación, las compañías dejaron que se llevara al cabo y publicaron a los cuatro vientos que ese miserable país de monos, México, no tardaría en llegar arrastrándose a suplicarles a que volvieran porque no poseía técnicos suficientes. Los técnicos surgieron de los obreros, de los maestros, de los pequeños empleados a los que se había mantenido en la ignorancia de cómo manejar esa industria, y de la noche a la mañana la echaron a andar. Pero no fue todo. El pueblo mexicano reaccionó como pocas veces ha reaccionado alrededor del acto. Y aún hubo más. Cuando se trató de fabricar tetraetilo,
los mexicanos volvieron a demostrar que sabían cómo hacer. Y a costa de mutilaciones, de explosiones, de pérdidas de vidas, en poco tiempo los mexicanos demostraron que podían fabricar tetraetilo. Y rompieron así, por primera vez en la historia del mundo, el monopolio de una corporación norteamericana que fabricaba esa sustancia. Pero además creo que la insinuación que se hace de que solo se aprovechó una fortuita circunstancia en que los Estados Unidos estuvieron de parte de México, carece de toda base. Los investigadores norteamericanos más capaces, Harvey O'Connor, por ejemplo, insospechable de ser un izquierdista de esos que ahora está de moda repudiar, hablan de la heroicidad del acto de México, que contra los intereses más grandes de Inglaterra y de Estados Unidos coaligados, impusieron una decisión que era indispensable. Yo me refiero a documentos. Por otra parte, el mismo embajador Daniels habla de cómo se opuso sistemáticamente por la insistencia de su gobierno y de las pláticas que tuvo para convencer a Castillo Nájera, que era el embajador en aquel tiempo en Estados Unidos, de que no se debiera dar ese paso porque amenazaron incluso con la escuadra norteamericana. Pero en fin, claro está que históricamente el aprovechar una circunstancia no es ningún pecado del eso patriotismo. Pero a lo que también quiero referirme es a la crítica que pertinazmente se le hace a Petróleos de ser el causante de las devaluaciones. Al contrario, a Petróleos se le ha perseguido de modo injusto, y se le ha perseguido internamente y se le ha perseguido oficialmente. Mientras a cualquier empresa yanqui, y me refiero a la compañía de luz eléctrica, se le dan facilidades de toda clase, se le permite elevar las tarifas en el momento que a su capricho y antojo lo quiere, a Petróleos Mexicanos se le exige que pague con toda puntualidad impuestos, se le exige que dé subsidios, gasolina barata, combustibles baratos, a muchas de las empresas particulares que en México trabajan, sin que sea esa una función propia o específica de Petróleos Mexicanos. En fin, se la agrava con miles de persecuciones que no solo vienen del sector capitalista que en México desea la intervención del extranjero, sino que provienen concretamente de algunos círculos oficiales desdichadamente coaligados con esos intereses capitalistas de los extranjeros. De ese modo,